Desde hace tiempo estaba buscando un amplificador para guitarra o bajo y me encontré este mini amplificador First Act y dije, bueno, tal vez podemos fusionarlo con este subwoofer. Pero pues un subwoofer es un subwoofer y un amplificador para guitarra es un amplificador para guitarra. ¿Cuál es la diferencia? Pues bueno, tenemos esta bocina para marca First Act, es de 4 watts. Más adelante vamos a ver el chip que tiene capacidad para más, pero por lo pronto son de 4 watts, no nos sirve de mucho, ¿verdad? Y tenemos este subwoofer que aquí les dejo el enlace de cuando lo desarmé y lo reparé. Es de 150 watts, 12 pulgadas, está bastante bien, pero de nuevo, esto es un subwoofer, no es un amplificador para guitarra o bajo. La diferencia es que pues tiene un filtro para pasabajos. ¿Cuánto cuesta? Pues el First Act vale $12, el subwoofer puede costarte unos $60. Una bocina especializada para un bajo te cuesta entre 600 a $100. Entonces, si fusionamos estos dos, nos va a salir más barato que si compráramos un amplificador especializado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Un subwoofer tiene un filtro pasabajos que en este caso es de 50 hasta 200 Hz. Y eso va a impedir que se oiga todo el rango de sonidos que produce un bajo o una guitarra. De ahí se van a un amplificador y el amplificador lo amplifica, ¿no?, hacia la bocina. Entonces, en esta etapa de aquí, hay que identificar en el subwoofer hasta dónde llega una parte y hasta dónde llega la otra. Eliminar la parte del crossover y conectarnos directamente a la parte del amplificador. Obviamente se necesita un preamplificador antes de esta etapa, ¿no? Entonces, si el filtro trae el preamplificador, vamos a tener que poner otro preamplificador. Entonces, la idea es sustituir el filtro por el preamplificador de la guitarra del aparato First Act. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser desarmar el subwoofer. Aquí ya quité los tornillos y todo, nomás voy a sacar el amplificador de aquí, ¿verdad? Les repito, este ya lo había desarmado, lo compré descompuesto, tuve que reparar la bocina y tuve que reparar el amplificador. Fue algo sencillo, en realidad no era el amplificador el problema, era la corriente. Pero aquí tenemos el preamplificador o parte del filtro. Si se fijan, de aquí del amplificador se conecta a este pequeño tablero y todo este tablero es el filtro pasabajos. Entonces, simple y sencillamente lo desconectamos y ya eliminamos todo el filtro. Ya lo demás es amplificador. Entonces, en estos cables que tenemos aquí, hay que encontrar cuál es el que le manda corriente al filtro, porque obviamente al ser un filtro activo necesita algún voltaje para sus preamplificadores y sus op-amps. Y de allí vamos a agarrar corriente y el input. Aquí tenemos la bocina First Act. Vamos a desarmarla para ver qué es lo que tiene adentro. Y esto es lo que tenemos adentro, ¿no? El módulo preamplificador y amplificador, porque acuérdense, estamos hablando del amplificador de la bocina, tonos, la ganancia, el volumen. Adentro de este módulo está muy muy sencillito. Tenemos, déjense, los vamos a acercar un poquito más para que lo vean. Aquí lo tienen, un TDA2030, es un amplificador de 18 watts si le suministras 16 volts, pero en este caso este amplificador de la guitarra solamente usa 12 volts, así que los watts van a ser un poco menos, ¿verdad? Entonces el plan es que vamos a remover este amplificador, el TDA2030, y los cables que iban a sus inputs, que en este caso, de acuerdo a la hoja de datos, son el pin 1 y 2, el non-inverting, inverting input. Estos cables los vamos a identificar y los vamos a mandar al amplificador del subwoofer. Vamos a identificar si estos cables realmente tienen la señal. Aquí con el osciloscopio conecté el bajo. Le suministramos corriente 12 volts y si se fijan estoy moviendo la cuerda del bajo, estoy tocando aquí, tuve que tocar en varios pins hasta que encontré la señal. Toco una cuerda del bajo y como podrán ver ahí se está manifestando en el osciloscopio. Entonces ya identificamos cuál pin.
El pin, obviamente, pues para no vamos a tocar todos los pins del tablero. Identificamos primero el preamplificador, que es este OPAM, y lo vamos a mandar a la entrada de este otro OPAM en el amplificador de estéreo. Aquí lo podemos ver, un OPAM cuádruple. Esto funciona como preamplificador para el amplificador principal. Entonces vamos a integrar este amplificador de la guitarra, o más bien ahora preamplificador de la guitarra, aquí en el amplificador del subwoofer. Entonces tenemos que ver que físicamente haya espacio, y aparte que no quiero usar una fuente de poder externa, entonces tengo que identificar en la placa del amplificador. Normalmente usa fuentes simétricas para su preamplificación también, lo que significa que nos vamos a encontrar con un voltaje de más menos 18 volts o 16 o 14 o algo así, pero más y menos. Entonces lo que voy a hacer es que ya identificamos cuál es la salida regulada del amplificador de la guitarra, y ya vimos cuál es la entrada preamplificada del subwoofer. Nomás hay que conectar un cable de uno al otro. Pero ahora tenemos que identificar los voltajes también para ver cómo le vamos a administrar 12 volts o 14 volts al preamplificador de la guitarra. Aquí hicimos una conexión muy superficial, nomás quiero ver que esté funcionando antes de ensamblar todo. A mí me sorprende muchas personas que hacen amplificadores o circuitos muy complicados y lo hacen, lo ensamblan y lo cierran y nunca han verificado si realmente ha funcionado o no. Han de ser muy buenos estas personas que la teoría la llevan a la práctica en un solo paso. Yo no soy de esto, yo no confío en mí, tengo que estar probando una y otra vez. Entonces aquí ya identificamos la tierra. Esta tierra, aquí lo que identifiqué es que la misma tierra se va a usar para el sonido y para la corriente eléctrica también que va a llevar el preamplificador de First Act. Ya identificamos aquí lo que es la tierra, la vamos a mandar y ya tenemos corriente. Se fijan que ya prendió el botón. Entonces ahora vamos a ver si tenemos sonido. Hay que conectarle algo para ver si nos va a dar sonido. Como pueden ver, ya está sonando el amplificador. Tenemos regulación de sonido porque esa es otra. Teníamos que identificar un punto donde este preamplificador de la guitarra mandará sonido regulado. Claro que sin regular también te va a servir, pero es mejor si es después de que tú puedas tener cierta regulación, modificación de tonos. Y estoy usando los mismos agujeros que ya tenía el subwoofer. No más que como no coincidían los agujeros, tuve que desprender o desoldar todos los potenciómetros. Y con unos cables los mandé a los agujeros que ya estaban prefabricados en la placa. Entonces así es como nos está quedando. Ahí tenemos tono, ganancia, la entrada del cable, del bajo y el volumen. Obviamente va a tener que ponerles etiquetas aquí afuera para saber de qué es cada botón ahora. Vamos a probarlo a ver si funciona. Lo estoy probando con una guitarra, lo quiero para un bajo, pero quiero ver que realmente eliminamos el filtro y que tenemos el rango completo de sonido. Porque si lo pruebo con el bajo, a lo mejor nomás va a amplificar los puros sonidos bajos, ¿no? No, porque acuérdense que este es un subwoofer, a eso se dedica, a amplificar sonidos bajos solamente entre los 50 y los 200 kHz. Pues ahí tenemos la guitarra, se oye todo el rango de frecuencias de la guitarra, se escucha, quiere decir que sí eliminamos bien el filtro. Hubiera sido más fácil con un diagrama de servicio, pero pues no lo tenía. Ahora vamos a probar el bajo. Ahí se oyen unos ruidos como de vibraciones, son las cosas que están alrededor que están vibrando, no, no es la bocina. Sí se está escuchando bien, pero ahí se escucha otro ruido, un zumbido. Ese sí viene del amplificador.
Voy a ver cómo eliminarlo. Pero esa saturación que se escucha no es de la bocina, eso está vibrando el micrófono. Está saturado el micrófono, por eso se escucha así. Vivir con ese zumbido, pero de todas maneras voy a ver cómo eliminarlo. A lo mejor si bajo la ganancia y subo el volumen, ya se elimina, pero ya logramos lo que quería. Ya tengo un amplificador para abajo, se oye bastante bien, tiene bastante potencia y salió bastante barato. Entonces, muchas gracias de nuevo por ver mis videos. Ahí luego les voy a poner el video de esta consola Behringer que estoy reparando. Se quemó una de las salidas y voy a sustituir la salida por una salida genérica. Vamos a ver si resulta. Espero tenerles el video pronto. Y muchas gracias por suscribirse, muchas gracias por compartir y por ver mis videos.